El Museo de Mineralogía es de gran importancia para la formación de nuestros estudiantes y para todo el país en general. El público que normalmente viene acá al museo no son solamente estudiantes de ingeniería geológica, sino profesionales, geólogos, mineros, ingenieros civiles, biólogos, economistas, es decir, una amplia gama de profesionales que tienen expectativas por conocer el museo. Y es que el mundo de los minerales es muy amplio y el estudio de los mismos, de los yacimientos, del territorio, etcétera, convoca a profesionales de diversas especialidades. Tenemos las dos salas de rocas y minerales, ¿no? Y esta sala que es la sala de paleontología, que es la sala de fósiles. Tenemos la parte de minerales que son los representativos de diferentes yacimientos que se explotan aquí en el Perú. Muestras de fósiles en el caso de paleontología. Tenemos minerales incluso de diferentes lugares del mundo, minerales que se explotan también en el Perú, minerales ornamentales. La mayoría de piezas que tenemos en este museo son donaciones y lentamente a lo largo de los años se va enriqueciendo con el producto de nuevas donaciones de nuestros egresados o visitantes de los museos, pero sobre todo con las salidas al campo que hacen en el marco de los diferentes cursos de nuestra carrera. Después ya de muchos años, ¿no?, ha sido remodelado gracias a la colaboración del ingeniero Guido del Castillo, ¿no?, el año 2010. Los tipos de fósiles que tenemos aquí en el museo principalmente son invertebrados. Datan desde la época, de las primeras épocas que se originó la Tierra. Tenemos también vertebrados. Los vertebrados son la mayor atracción acá en el museo. Nosotros estudiamos los invertebrados, que son justamente porque aparecen desde el comienzo, desde que casi se originó la Tierra. Nos pueden datar edades. Parte del museo está organizada por clases mineralógicas y parte también por los principales minerales de donde la industria minera y metalúrgica obtiene los metales que son de gran utilidad para las diversas aplicaciones. La visita es para todo público en general, tanto colegios, personas particulares, universidades de diferentes especialidades, no solamente para los que estudian geología o ingeniería civil que llevan cursos de geología. Cualquier persona puede acceder al museo. Los invito a visitar estos museos, el Museo de Mineralogía y el Museo de Paleontología, para que se compenetren un poco más con el fascinante mundo de los minerales y de los fósiles. Hola, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Raúl Porras. Justamente le damos la bienvenida a nuestro evento. Soy coordinador del colectivo Jaya Uni. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer al Centro Cultural de la Uni, al Museo Eduardo de Javish y también a nuestro colectivo. Y sobre todo a nuestro ponente, ¿no?, por asistir ahora y darnos esta charla, ¿no? Bueno, antes de empezar, quisiera mencionar que esta semana fue el 24 de junio, fiesta importante para nosotros, para el mundo andino, el Inti Raymi, la celebración, entonces que marca justamente el solsticio de invierno en estas fechas, ¿no? Justamente en la región, en nuestra región. Y bueno,
Antes de iniciar, quisiera un poco interactuar con ustedes. De repente, uno de ustedes se han metido, o como han escuchado de nosotros, de repente están interesados, son arqueólogos, arquitectos, o interesados con el tema del patrimonio cultural. Bueno, Jesús, hola, qué bueno visitarlos. Hay varios compañeros que nos están habitando. Justamente está Jesús Jovelos, de colectivo Jovelos. También está el arquitecto Enrique Guzmán. Un gusto. Alexandra Pariano nos dice que sí se escucha bien. Qué gusto, Alexandra. Qué bueno que estés, qué bueno que hayas asistido. Bueno, de repente a ver si pongan sus profesiones algunos para poder comenzar. Buenas tardes, ¿qué tal, Alexandra? ¿Qué tal? Un gusto más bien verlos, que se hayan animado a estar en esta conferencia, ¿no? En esta, bueno, también ya por este nuevo modo de vivir, cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, ¿no? Muchos de repente están estresados por cómo se están dando las cosas ahora con el tema de la cuarentena. Ya se va a acabar, parece que, o sea, se va a acabar para en esas fechas. Bueno, pero igual, o sea, es muy difícil los eventos culturales realizarlos, digamos, en público presente, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros llegar y poder debatir, conversar un poco sobre el tema cultural que se va perdiendo, ¿no? En estas fechas, por lo que ha pasado, ¿no? Entonces, parte de nuestro colectivo y la intención del Centro Cultural de la UNI y del Museo Eduardo Javich es también difundir y dar a conocer el patrimonio de la universidad, pero también de los que están cerca de ella, ¿no? Mira, César está que nos escribe, César Castro. Buenas tardes, César. Qué bueno, César es ingeniero. Es interesante, ¿no? Que, bueno, si, no sé si eres de la UNI, César, pero, o sea, la ingeniería es una parte fundamental, digamos, en entender varios de estos procesos, ¿no? A veces en los sistemas constructivos que arquitectos o arqueólogos se le hace muy difícil entender en los procesos. También nos está escribiendo Fabiola Vázquez, soy ingeniero de la UNI y acabo arquitecto. Ah, también estoy haciendo arquitectura en la UNI. Fabiola, Fabio, no Fabio Vázquez, ¿no? Fabio. Fabio, entonces, bueno. Voy a presentar a nuestro ponente. Voy a presentar a nuestro ponente. Nuestro ponente es Cristian Manrique Lázaro. Él es arqueólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en especialización de bienes patrimoniales. También tiene una especialización en internacional en museología y proyectos culturales de la Universidad de San Martín de Porres. Ha trabajado como asesor en temas culturales en la Municipalidad de Chancay. Y también diseñó pues, museográficas y temporales también para el mismo municipio, en el área de cultura, y fue administrador del Museo de Chancay, ¿no? Entonces nos va a llevar un poco a este mundo, ¿no? De la cultura Chancay para entender también todo lo que ha venido trabajando en estos periodos, ¿no? Bueno, sin más, presento a nuestro ponente, Cristian, para que vayas colocando tu PPT. Solamente le pediría que por favor no activen sus micrófonos para evitar el tema de interrupción de sonidos y para tener una exposición fluida, ¿no? Ya al final vayan escribiendo si en lo posible sus preguntas. Ya después Guillermo nos mandará para poder al final hacer las preguntas que yo le voy a hacer a Cristian. Cristian, te dejo. Gracias. No sé, se me escucha bien, supongo, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, Cristian, se ve. Todavía Ya, te genial. falta. Ahora. Claro, ahora compártelo en grande, sí, se ve, todavía se ve, está bien. Cargando. Listo. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Manrique. Es un honor para mí estar aquí. La presentación son breves alcances acerca de lo que fue la cultura Chancay, entendiéndola como una cultura. Para esto quisiera hacer una diferencia. Una cultura es el conjunto de prácticas que tiene una sociedad. Por lo que se hable de una cultura Chancay no necesariamente quiere decir de que se hable de, digamos, un curacazgo o un señorío Chancay. Podrían incluir a varios. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. El contexto, el territorio, los sitios arqueológicos y las investigaciones. Para el caso del contexto, la cultura Chancay se desarrolla en lo que se conoce como el intermedio tardío. El intermedio tardío
es el periodo que va desde la caída del Imperio Wari o del Estado Wari, que se da más o menos hacia el año 1000 al 1200, hasta la llegada de los Incas, que para el caso de Chancay, la llegada de los Incas es el año de 1470. La situación andina en esta época, el área andina abarca pues desde la costa hasta la selva. En esta época no existen muchos estados grandes, existen diversas culturas unificadas por todos lados y algunas de ellas se van expandiendo. Tenemos en el norte que los chimú se empiezan a expandir, más o menos hacia el siglo XII es la primera expansión chimú a cargo del general Pacatnamú. Llegan, anexan un territorio y se empiezan a expandir, a crecer. Del mismo modo hacen los incas unos siglos después. Para el caso de Chancay, es una ciudad que abarca más o menos dos provincias modernas de Perú, como son la provincia de Huaral y la provincia de Huaura. Las sociedades contemporáneas, pues, eran la sociedad chimú, que se encontraba al norte. Hacia el sur tenían a las sociedades como Ichma, los curacazgos de Ichma, y bueno, en algunos casos se considera al señorío de Coyique o el curacazgo de Coyi. La situación de la Lima prehispánica la vamos a ver en un video que he preparado. Ahora se los comparto. Listo. La composición cultural de la costa central peruana era muy variada durante el Intermedio Tardío, existiendo diferentes grupos humanos que se asentaron a lo largo de toda esta región, desde las partes más bajas hasta las partes más altas de los valles costeños, aprovechando las tierras regadas por los ríos que bajaban de la sierra, para intensificar su producción agrícola y sustentar de este modo su forma de vida. Se menciona que durante esta época, las sociedades costeñas se organizaban en señoríos o curacazgos. Sin embargo, al combinar tanto fuentes arqueológicas como fuentes etnohistóricas, habría que señalar que las mencionadas entidades se manifiestan con mayor claridad para las cuencas del río Chillón, lo que vendría a ser aproximadamente el actual cono norte de Lima, en el valle del río Rímac y en el valle del Urín. Mientras tanto, en los extremos norte y sur de la costa central, que también se conocen como el Norte Chico y el Sur Chico, no es tan fácil precisar la organización de las poblaciones yungas, haciendo más difícil la tarea de definir la existencia de uno o más señoríos o curacazgos. Algunos autores plantean que es probable que estas sociedades estuvieran organizadas en unidades políticas menos complejas, y que tuvieran una ocupación distinta a la agricultura. Cabe destacar que investigaciones recientes señalan que en el Valle de Cañete se desarrolló el curacazgo de Huarco, cuya economía estaba más centrada en los recursos marinos y ganaderos que en la agricultura. Del mismo modo, se sabe que en el Norte Chico se desarrolló la cultura Chancay, que era una sociedad con una alta densidad poblacional y que destacaba por su alta sofisticación textil y su producción alfarera. Bien, eso es una reseña de cómo era la costa central peruana, lo que actualmente es pues Lima como departamento, y cómo estaba constituida. Realmente no hay una definición exacta sobre cómo se constituía esta costa. Se sabe que existía Huarco y Lunahuaná en el sur, en lo que actualmente es Cañete, pero estas sociedades se dedicaban más a la pesca y a la ganadería, y de hecho se sabe que existían porque se sabe de que hubo un señorío en esa zona que fue destruido por los incas a su paso. Más hacia el norte, ya llegando a lo que es el actual Valle de Lima, la ciudad moderna, tenemos lo que es el señorío de Ichma. Habían varios curacazgos que parecían que estaban confederados. Y el caso particular es el del curacazgo o el señorío de Coyi, porque no se sabe exactamente si existe o no. En algunos casos, muchos arqueólogos plantean que se debería identificar una cerámica particular o algo particular, pero ahí entra a tallar lo que mencioné hace un momento.
estamos hablando de una cultura, no de un Estado. Entonces, para que esto sea un Estado, tiene que tener una entidad política que lo rija. Por ejemplo, el Estado peruano actualmente tiene muchas culturas dentro de su territorio. No necesariamente son muchos estados, sino que es un solo estado con muchas culturas dentro. Del mismo modo, hay culturas que son similares. Por ejemplo, si uno toma en cuenta lo que es la cultura andina o la cultura aymara, las naciones aymara, por ejemplo, se extiende desde Perú hasta Bolivia y Chile, pero no tienen un estado propio. Siguen siendo una cultura, una tradición, una sociedad relativamente diferente a las sociedades que están cerca a ellos, pero se reparten en muchos estados. Entonces, esto es más o menos la configuración de la costa. En esta época habían una gran cantidad de señoríos que se encontraban en algunos casos confederados y en otros casos independientes entre sí. Y bueno, ahí es donde llega el siguiente punto, el territorio. El espacio ocupado por los Chancay realmente no está definido al 100%. Hay un espacio central, un núcleo. Este núcleo vendría a ser el Valle de Chancay, la actual provincia de Huaral, y el Valle de Huaura, la actual provincia de Huaura. También se expandieron hacia el Valle de Supe y hacia el Valle del Chillón. Se han encontrado algunos restos de cultura Chancay cerca a los depósitos de Camisea, las líneas de conducción de gas que se han hecho para llevar el gas, y eso ha sido más o menos en Puente Piedra y en zonas del cono norte de Lima. Pero no quiere decir de que esa zona haya sido Chancay propiamente. Por intercambio, por uno u otro motivo, se puede llegar el material de una zona a otra. Por lo que esto de un territorio como tal es un poco difícil de definir. Curiosamente, para el caso de los Kochi, a pesar de que no haya un consenso sobre su existencia, sí está definida su frontera, porque se sabe de que ocuparon el actual Chillón, donde es actualmente la fortaleza de Coyique. Pero al no haber una frontera definida para la cultura Chancay, lo que sí se puede decir es acerca de su influencia. La influencia es hasta dónde llega una cultura, sin que necesariamente su estado llegue a ejercer poder efectivamente sobre ese territorio. Como ejemplo, tendríamos ahora pues a China, a Estados Unidos, que tienen una influencia que llega hasta nuestro territorio. Nosotros consumimos productos chinos, consumimos cosas estadounidenses. En algunos casos utilizamos términos de esas zonas, YouTube, Facebook, una app, son términos estadounidenses. Del mismo modo, la cultura Chancay influencia a otras sociedades y también es influenciada por otras sociedades. Se sabe que la cultura Chancay influencia a valles como el Rímac, lo que sería el curacazgo de los Ichma. ¿Por qué se sabe esto? Porque se han encontrado cuchimilcos y se han encontrado, digamos, material que se asemeja al Chancay. En Supe también, en Caral, se han encontrado tumbas con cerámica que es de una decoración similar a lo que es la cultura Chancay. Entonces, no llegaron hasta ahí, pero sí lo influenciaron. Y mediante el intercambio, pues su cultura se llegó a expandir. Ahora, continuando, vamos a tener esto, es más o menos el espacio ocupado por Chancay. El Valle de Huaura sería como su límite norte, o un curacazgo de la cultura Chancay en el norte, mientras que Chancay estaría al sur. El Chillón, como mencioné, sería su área de influencia, mientras que el norte, lo que es Supe, también sería un área de influencia. Por eso es que se menciona aquí, pues sus núcleos serían Huaral y Huaura, y su influencia llegaría hasta Barranca y hasta Lima. La altitud quiere decir qué espacio ocuparon a nivel altitudinal, es decir, desde la línea de playa hasta qué tan alto llegaron. Llegaron más o menos hasta el Valle Medio. Y bueno, a partir de ahí se cree que comienza lo que era el señorío Atavíos, que también tiene influencia Chancay. O sea, hay material que se asemeja a Chancay, pero tiene características propias que dan a entender que era una cultura diferente. Aunque de esta cultura tampoco hay un consenso, porque la cultura Atavíos recién se está descubriendo desde hace poco más de 2 décadas. Ahora vamos a hablar de los sitios arqueológicos. Como les dije, Chancay ocupaba lo que es la provincia de Huaral y la provincia de Huaura. Existían tipos de sitios. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que ahora, hay tipos de asentamiento. Si uno llega y ve un palacio municipal, sabe que ese es un asentamiento netamente político. Nadie vive ahí propiamente.
a menos que sea un gobernante, por ejemplo, Palacio de Gobierno, pues, vive el presidente. Entonces, nadie vive en este tipo de asentamientos. Si uno ve una iglesia, esta es una edificación religiosa. Entonces, también tiene ciertas connotaciones. Del mismo modo como nosotros tenemos nuestra propia, digamos, tipología de sitios, la cultura Chancay también tenía esta tipología de sitios. Habían sitios que eran, pues, digamos, principales en el sentido de que tenían una mejor arquitectura, como Pisquillo y Laure. En la actualidad estos sitios no se encuentran en un buen estado de conservación y es por eso de que no hay muchas imágenes de ellos, sin mencionar de que a diferencia de por ejemplo, Chan Chan o Caral, no han recibido una intervención directa que permita reconocer cómo era el sitio originalmente. Se infiere de que los sitios Chancay estaban decorados con colores blancos, amarillos, pero hay un detalle que esto se infiere a partir de que se ha encontrado un muro de los 20 que existen en un sitio, por ejemplo, y ese muro tenía ese revestimiento y ha quedado registrado. Eso quedó registrado en las investigaciones. Entonces, si en algún momento se llegara a poner en valor o hacer algún tipo de intervención con fines turísticos, económicos en algún sitio, pues llegaría a reconstruirse en base a esos datos que han sido investigados. Por eso es que la situación actual no es buena, pero no quiere decir de que sea la peor realmente, aunque sí están en un mal estado de conservación. Ahí entra a tallar las investigaciones. Realmente la cultura Chancay era considerada una cultura de jardín, porque lo que pasa es que esta cultura tenía tanta producción que era común que la gente de esta zona, de Chancay, de Huaral, de Aucayama, encontrara en sus casas o en sus chacras material arqueológico Chancay. Entonces, era como una cultura de jardín porque eran usados de maceteros, de floreros, y obviamente estoy hablando de hace 100 años, hace 120 años o tal vez unos 80 años se podría decir. Luego de esto llegan los primeros investigadores. El primero en tomar en cuenta Chancay era Hans Horkheimer, era un alemán. Este pata realmente le tomó mucho cariño a Chancay. Es curioso porque él llegó a investigar esta zona, llegó a encontrar muchas cosas e incluso llegó a registrar, por ejemplo, cómo era una tumba Chancay, cómo eran los entierros y buena parte de su material pues se llegó a rescatar y ahora está en los depósitos del Ministerio de Cultura. De los principales investigadores serían tanto él como la misión polaca. La misión polaca es una misión arqueológica que se dio en los 90. Llegaron los polacos y empezaron a hacer una investigación brutal en todo lo que es el Valle de Chancay. Pero por temas presupuestales y por temas de qué tan amplio era, solo investigaron Laure y Pisquillo Chico principalmente, además de uno que otro investigación suelta. Esta misión tenía como objetivo volver y convertirse en una misión de investigación permanente, pero por uno u otro motivo no se dio. Por lo que los principales registros de esta cultura son esos. Además de eso, tenemos los registros etnográficos que por indirectas han llegado a hablarnos de Chancay. De esto es de donde se desprende lo que sabemos de la cultura material. ¿Qué es la cultura material? Básicamente todo objeto tangible. Esto quiere decir de que, bueno, nuestra cultura, por ejemplo, material actual sería tal vez una laptop, tal vez nuestras propias casas. Tenemos un estilo particular para construir nuestras casas, si se dan cuenta. Usamos ladrillos, usamos cemento. En algunos casos hay detalles y decoraciones en las casas. Alguien le pone algún detalle o hace su casa con un estilo en particular. Le ponen una ménsula, le ponen alguna decoración, un color en particular. Estas cosas son parte de nuestra cultura material. Para el caso de la cultura Chancay, su cultura material era principalmente su cerámica, textilería y arquitectura. De la cerámica, su forma era muy tirado a lo práctico, es decir, había mucho uso. Si tú tenías, por ejemplo, iconografía para representar, se representaba, pero no quiere decir de que fuera propiamente una cerámica escultórica como los mochi. Era un poquito más apegado al uso. Pero destacan pues las formas de cántaros y de figurinas, que eran las más comunes. Y aún así las figurinas son bastante menos numerosas que en el caso de los cántaros. La decoración clásica es la del negro sobre blanco, pero hay otros estilos como el laure impreso, el base crema o el sin ningún tipo de decoración. Ahora,
Esto es lo que les quería mostrar. Este es el estilo clásico del negro sobre blanco. Como les dije, es escultórica, pero realmente esto tiene un fin más ritual, representaciones de la vida cotidiana. Una persona en un caballito de totora que está representando las actividades económicas. En el caso de los cuchimilcos, que se cree que eran más como espíritus protectores, seres que servían para protección del individuo, algo más netamente apegado a la religión. En el caso de las chinas, que como les dije, tienen todo este aparato escultórico, tienen el rostro, el tallado, pero no dejan de ser funcionales, porque puedes echarle chicha y tomar de ahí. Se usaban más que todo para ritos de la bebida. ¿Qué es un rito de la bebida? Pues un rito de la bebida es como lo que nosotros hacemos cuando nos graduamos o cuando acabamos nuestra promoción de primaria o secundaria. Se hace un brindis, se bebe vino en un vaso especial, que es una copa, obviamente. Pero, ¿esto qué es? Es un rito, una ceremonia en particular que se hace por algún evento en especial. Por ejemplo, en nuestro caso, en el ejemplo que les puse, sería acabar la secundaria, la primaria, acabar así nuestras carreras, tal vez, se hacen ese tipo de ceremonias. Esto es porque le damos un valor agregado a algo que hacemos y que no es cotidiano. Por ejemplo, acabar una carrera universitaria no es algo que nos pase todos los días. Lo hacemos una, dos, tres, cuatro veces en la vida, a lo mucho. Y de todas las cosas que hacemos, esas son de las menos comunes. Del mismo modo, alguna ceremonia en particular que hacía la cultura Chancay, por ejemplo, si fallecía un curaca, no era algo de todos los días. Era algo que sucedía una vez cada cierto tiempo y por eso es que se hacían ceremonias particulares para esto. En el caso de los tejidos, pues destacan los tejidos como tales. Chancay desarrolló realmente casi todas las técnicas constructivas de textiles. Toda técnica textil que a uno se le puede imaginar que ya existiera en el mundo andino, la desarrolló Chancay. Realmente parece que en esto es en lo que se especializaban y junto con la alfarería. Otra cosa en lo que destaca es el tema de las muñecas. Las muñecas son como representaciones con volumen de algo. Y bueno, las falsas cabezas son las representaciones que se dan al fardo. Se cree que se daba esto porque el individuo en posición fetal dentro del fardo, con una falsa cabeza encima, asemejaría a una mujer embarazada. ¿Y por qué? Porque el individuo va a entrar a la tierra y va a renacer. Entonces, no es que esta persona simplemente muera, es que va a renacer. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son los textiles. Ahí ven la muñeca en la parte inferior derecha. En la parte inferior izquierda tenemos la falsa cabeza. Si se dan cuenta, ahí hay una tonalidad de azul. El azul es casi imposible de reconstruir. Como anécdota les diré que nosotros para el curso de análisis de material textil tuvimos que utilizar tintes naturales para teñir un trozo de textil, para interpretar, ¿no?, cómo era que se hacía y para que nosotros también conozcamos eso, como una tarea que nos dejaron. Y no nos salió. Intentamos con guito, intentamos conseguir añil y no nos salió porque el azul es de los colores más difíciles porque no está presente en la naturaleza con tanta frecuencia como otras cosas. Es por el tema de los ácidos y los alcalinos. Es una cosa brutal el conseguir el azul. Por eso es que detalles simples como estos nos hacen entender la precisión textil y la tecnología textil que tenían estas sociedades. Hacia el lado izquierdo, tenemos un tejido llano. También destacan por las gasas, pero los tejidos llanos eran bastante comunes. Y los tejidos llanos tienen la particularidad de ser el estilo marrón o un tono oscuro y el estilo crema o tener una tonalidad blanquecina. Estos son los colores más característicos de Chancay. Si se han dado cuenta, su cerámica, sus textiles, todo es básicamente negro sobre blanco. Marrón, crema, se juegan en esas tonalidades bastante bícromas. Ahora llegamos al tema de la arquitectura. Existen sitios principales, existen sitios que son, como les dije, para la gente más importante. Por ejemplo, hay un sitio que se conoce como Pancha la Huaca, que es un sitio que se supone que es una residencia de élite. Ahora, hay una diferencia entre la ciudad y lo que no es ciudad. Según los autores, una ciudad vendría a ser un lugar donde tu actividad de producción primaria no está, digamos, en tu misma casa. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tu actividad de producción primaria como la agricultura, que es la producción primaria, o la ganadería, no está en tu casa. Tú no puedes tener una chacra dentro de tu casa en una ciudad.
Ahora se hacen mini huertos y eso, pero estamos hablando de en estas épocas. Entonces, la actividad de producción primaria no está tan apegada, pero actividades de transformación de bienes, como por ejemplo transformar la arcilla en cerámica o transformar el metal como tal en alguna aleación, en algún objeto, en algún artefacto de metal, tal vez de oro, de plata, eso sí lo haces. Entonces, esas actividades sí se dan. En una ciudad se dan actividades más especializadas que en un asentamiento rural. Los asentamientos rurales son más apegados a la actividad primaria, por ejemplo, la pesca, la ganadería, la agricultura. Entonces, el estado actual de los sitios, pues como les mencioné, no es muy bueno, pero el potencial turístico que tienen es bastante alto. El único detalle que tenemos es que al tener Caral tan cerca, pues la mayoría de cosas se va hacia Caral y pues opaca a los sitios Chancay. Pero su potencial turístico sigue siendo alto porque siguen llegando a constituirse como ciudadelas prehispánicas que se conservan hasta la actualidad. Y por ejemplo, Chan Chan es una ciudadela que fue reconstruida. Más de la mitad de Chan Chan no existía, es moderno, pero fue reconstruido y atrae una gran cantidad de turistas. Por eso es que el potencial turístico de esta zona es bastante alta, porque incluso hay ciudadelas que poseen pirámides y cosas de ese tipo que son bastante atractivas para los turistas. Ahora, como ejemplo de esto, quise ponerles el caso de Pisquillo Chico. Esto que ven es cómo es Pisquillo Chico, o sea, una reconstrucción en digital, en la que si se dan cuenta hay incluso lo que aparenta ser una pirámide central. En la parte de en medio más o menos se ven edificaciones más altas con una rampa que era para subir. Ahora, este sitio pues está emplazado en Chancay, en lo que es actualmente Ucayama. Este sitio es importante porque, bueno, en general todos los sitios arqueológicos no se construían porque sí. Este sitio articula el Valle de Chancay con el de Chillón a través de Trapiche. Es decir, que esta gente de Pisquillo Chico obtenía productos o intercambiaba o controlaba las rutas, si quieren verlo de ese modo, desde el Chillón, de lo que sería el señorío Colli, vamos a decirle así, hasta lo que sería Chancay. Por ejemplo, si alguien en Lauri, que queda cerca a la actual ciudad de Chancay, quería llegar hasta el norte, a, digamos, Huacho, pues podía hacerlo tranquilamente, porque está cerca y hay comunicación. Pero si quería llegar al sur, si quería llegar a Lima, al cono norte actual, es un poco más difícil, porque tendrías que atravesar lo que es Pisquillo Chico. Entonces, este es un punto de control. Es por eso que las ciudades que se encuentran cerca a las rutas comerciales, la más famosa es la Ruta de la Seda, y todas las ciudades intermedias que existían se enriquecían por esto, porque si tú controlas el paso de un sitio a otro, te enriqueces porque tú decides quién pasa, quién pasa. Por ejemplo, si es que tuvieran que llegar productos desde, digamos, Ecuador hasta Chile, Perú sale beneficiado, porque Perú está al medio. Si lo hacen por mar, les puede salir más caro que pagar un impuesto a Perú para entrar y atravesar su territorio. De este modo, Perú se enriquece por el comercio indirectamente. Igualito, pero con Pisquillo. Pisquillo se enriquece gracias a la interacción entre el cono norte limeño y lo que es Chancay. Hay otros, digamos, materiales en los que destaca la cultura de Chancay, pero no mucho, no porque no hayan destacado, sino porque realmente no hay mucho registro. La madera se pudre, entonces, a excepción de maderas como la chonta, que es bastante dura, no llegan hasta nuestra fecha actual. El lítico, pues. El lítico es como aquello que es bastante difícil de diferenciar. Tú ves una piedra y para saber si está tallada o no, tienes que tener un buen ojo y bastante práctica. Por eso es que muchas veces no ha sido tomado en cuenta. Además que mucha parte del material arqueológico, pues, digamos que ha sido recuperado o ha sido, más bien, ha llegado a nuestros días mediante lo que son el huaqueo y los traficantes de materiales culturales. Como les dije, Chancay se conoce desde hace más de un siglo, pero hace apenas 40, 20 años que es estudiada como tal por arqueólogos. Entonces, imagínense qué tanto material se sacó y el lítico, pues, no se vende tan bien como el metal o los textiles. Y eso nos llega al siguiente punto. El metal, por ser pues algo valioso, un elemento valioso en nuestra sociedad moderna, pues no se conserva mucho. Se sabe que hubo oro, se sabe que hubo plata. Incluso Horkheimer, del que les mencioné que fue el primero en interesarse en Chancay, encontró orejeras, encontró cosas de ese tipo de metales. Y en algunos casos, por ejemplo, en una de sus publicaciones presenta la imagen de una orejera
con piedras semipreciosas. Y esta era pues de una tumba bastante importante. Y no se han encontrado de ese tipo de tumbas actualmente, porque se cree que la mayoría pues ya ha sido destruida. Ahora pasemos al tema de la cultura inmaterial. Realmente esto es lo más difícil de interpretar para un arqueólogo, porque lo inmaterial no llega a nuestros días. Nosotros desaparecemos mañana y nuestras laptops, nuestras casas, todo queda. Pero nuestro pensamiento, nuestras costumbres, por ejemplo, estamos en una presentación. Es obvio de que una persona que va a una ponencia se viste con una camisa, como ejemplo. Esto hace de que esta ropa no sea como tal ritual ni especial, pero sí en nuestra cultura material, en nuestra mente, está el hecho de que debemos darle un tratamiento importante a este evento en particular. Bueno, por mi parte, por ejemplo, ha sido así. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando han tenido ponencias, cuando han ido a una entrevista de trabajo, han tenido esa necesidad, esa idea de que deben vestirse de una forma especial. Del mismo modo, estas personas de la cultura Chancay tenían esas ideas, pero esas ideas no llegan al registro arqueológico, entonces tenemos que basarnos en otras interpretaciones para llegar a ellas. Por ejemplo, los cronistas. No hay muchos cronistas realmente. Los que mencionan a Chancay de manera indirecta. Hay una crónica anónima que es la historia de Trujillo, es la crónica de Trujillo, y la historia sucinta de los Chimú menciona a los Chancay indirectamente. Después Garcilaso de la Vega los menciona indirectamente. Ya llegamos al punto de Chancay en la historia. Cuando llegan los incas, Chancay se alía con ellos. Y no solo Chancay, en la parte de Lima, lo que eran los Ichuas, se alían con los incas para ir a la guerra contra los Chimú. Dicen los cronistas, es decir, Garcilaso, los de la crónica anónima, como mencioné, que era algo personal. Lima y Chancay habían estado en guerra contra Chimú, y por eso fueron los más entusiasmados en ir a la guerra, porque estaban pues queriendo tal vez venganza, tal vez alguna rencilla, alguna situación que quedó pendiente en aquella guerra. No se sabe mucho. Se sabe acerca de Chankir Wangwang. Ella era la señora del Valle de Huaura. Ella era la que gobernaba todo el valle. Era una mujer, curiosamente, pero no es tan raro porque en la costa no era difícil que una mujer gobernara. En algunas sociedades parece de que la mujer y el varón podían heredar, o sea, como en algunos reinos europeos en donde el primogénito hereda. Si es mujer, pues es mujer. Si es varón, pues es varón. No importa. A diferencia de otras sociedades como las de la sierra, que eran un poco más machistas. Se cree que ellas eran sociedades un poco más centradas en el varón, mientras que en la costa habían sociedades más equitativas. Y en el caso de más al norte, en Piura, los Tayanes, por ejemplo, ellos tenían una especie de matriarcado, pues se dice de que las capullanas, que era como se conocía esas mujeres, eran las que hacían lo que quisieran. El hombre se encargaba solo de la guerra y la agricultura. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces el hombre se encarga de la guerra, de la agricultura, de la producción económica. Pero la mujer podía cambiar de marido. O sea, esta capullana podía... Ella era la que gobernaba, obviamente, y podía cambiar a su regente, a su consorte, al momento que quisiera. Entonces, si una mujer, una capullana, decidía ir a la guerra contra alguien y el marido no quería, lo cambiaba por otro que sí quisiera. Del mismo modo tenemos en Chancay una sociedad en donde la mujer gobierna, pero no necesariamente es que siempre la mujer gobierna. En el caso de Chancay, habían tanto curacas varones como mujeres. Como ejemplo de esto, tenemos que en la historia se registra que lo que es la actual ciudad de Huaral se llama así por el curaca, Huaralpaico. Huaralpaico era el curaca de esa zona. Entonces le pusieron a la ciudad San Juan Bautista de Huaral. Era un curaca, era varón. No quiere decir de que la mujer o el varón tenían que gobernar, sino que era una sociedad más equitativa. Ahora, vamos a pasar a la extirpación de idolatrías. Como les dije, se fundó una ciudad acá, la de Huaral y la de Villa de Arnedo. La de Villa de Arnedo, que es la actual ciudad de Chancay, pues era la principal, la cabeza del corregimiento. Pero este corregimiento no era precisamente cristiano, estamos hablando de un corregimiento de indios. Entonces ellos eran pues básicamente lo que considerarían paganos, ellos seguían su propia religión. En este contexto, en el siglo XVII, más o menos para el año de 1610, llega Felipe de Medina.
Felipe de Medina era un extirpador de idolatrías, que lo que él quería, pues obviamente, es extirpar la idolatría, acabar con el diablo y cristianizar toda la zona. Su registro nos sirve para inferir muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de él menciona de que en esta zona, que se encuentra a pocas leguas de Lima, realmente pareciera que se encontraría a miles de leguas de Lima, porque los nativos no sabían ni siquiera persignarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la gente no había sido influenciada por el cristianismo. Esto nos ayuda bastante a los arqueólogos, porque así sabemos que lo que sea que ellos creían, pues era lo más cercano a lo que creían ellos antes de la llegada de los españoles e incluso de los incas, porque sus deidades no estaban muy apegadas a las deidades andinas. Por ejemplo, en su registro realizado se habla de las cónopas, que son las cónopas, son como estas representaciones en cerámicas de animalitos, que eran para buena fortuna, que eran para que tu ganado produzca, eran como una estampita de la Virgen que uno podía llevar a cualquier sitio y te servía para protección. Bueno, para tu ganado en este caso, los cuchimilcos servían un poco más para la protección. Ahora, Felipe de Medina visita esta zona y no solo hace eso, sino que nos registra muchas cosas, nos registra cómo era la vida, cómo era pues el quehacer del hombre andino, si se quiere decir, en esta zona. Y para esto vamos a ver este video sobre la cultura Chancay. Este video habla sobre lo que es el otro mundo en la cultura Chancay, que sería una especie de, digamos, otro mundo muy particular. A inicios del siglo XVII, un grupo de misioneros se dirigieron al pueblo de Huachu, en el corregimiento de Chancay. Durante su misión, registraron haber encontrado 20 sacerdotes nativos, 36 huacas o lugares sagrados y unas 2.500 cónopas. Además de esto, registraron algunas creencias sobre el otro mundo de la costa chancayana, mencionando que algunos pueblos decían proceder de rocas, otros de manantiales, y los de Huachu indicaron proceder de dos huevos que cayeron del cielo, precisando que de un huevo de oro salieron los curacas y los principales, mientras que del otro huevo salieron los demás pobladores. También dijeron algunos pobladores que al morir se dirigían al Coaica, que era un valle muy fértil, en donde tenían todos una chacra nueva, en la que sembraban y cosechaban como en esta vida, pero con menos trabajo. Pero para llegar a dicho valle, había que atravesar un camino de cenizas ardientes, luego cruzar por un río muy caudaloso a través de un puente hecho a base de cabellos, y para todo esto eran guiados por perros negros o bermejos que criaban con este fin y que sacrificaban al morir sus dueños. Otros pobladores mencionan que al morir se dirigen a una huaca ubicada en una isla cercana, llamada Huamancántac, a donde son llevados por lobos marinos negros, que son conocidos como Tumi, y a los que no lastiman bajo ningún motivo. Aquellos que llegaban al otro mundo también podían ser invocados de vuelta. Para esto se les ofrecía chicha, maíz tostado y otras ofrendas, en un ritual dirigido por algún sacerdote local, que concluía con los difuntos siendo invocados a este mundo por un lapso. Con el tiempo, las creencias se irían cambiando y mezclando con el cristianismo, pero su registro permite conocer más sobre los habitantes del antiguo Perú. Bueno, eso fue lo que les trataba de explicar sobre lo que es la religión, digamos, en esta zona. La cultura Chancay tiene esta peculiaridad. Los curacas, pues, ellos decían que ellos descendían de dos huevos que cayeron del cielo. La bibliografía está aquí, es de Dubiols, Ritos y Creencias de la Costa de Chancay. Esto ha sido registrado por Felipe de Medina y ha sido referenciado por él. Es curiosa la creencia que tenían en esta zona. No procedían de una pacarina como tal, sino que cayeron dos huevos del cielo y de ahí salieron. Del huevo de oro salieron los curacas. Del huevo de plata salió el resto de la gente. Entonces, esto es una explicación mitológica como la que tienen muchas sociedades, pero es probable que nunca hubiéramos llegado a tener esta explicación de no ser por estas visitas de extirpación de idolatrías. Ahora, hay problemas en la correlación arqueológica, hay muchas cosas que no cuadran. Por ejemplo, la guerra entre los incas y los chimú
Algunos dicen que duró 8 meses y otros dicen que duró 8 años. Entonces, ahí nada más tenemos una correlación tremendamente difícil de hacer. De lo que se sabe que en esta zona, digamos, el Valle de Huaura, el Valle de Chancay, eran gobernados por curacas, digamos, independientes entre sí. En algunos casos ponen al curaca de Huaura por encima del de Chancay, pero más o menos hacia el año de 1450 o a inicios del siglo XV en sí, debió haber habido una gran guerra. ¿Por qué? Porque a la llegada de los incas, los Chancay, los Ichma, se quieren aliar con ellos y quieren ir a la guerra contra Chimú. Eso fue, digamos, lo que los animó a unirse al imperio en parte. Ellos fueron los más animosos en ir a esa guerra porque estaban resentidos por una guerra que habían tenido antes. Si ellos han tenido una guerra antes, quiere decir de que todavía se acuerdan. Esa guerra no pasó hace 1000 años, pasó hace unos pocos años porque todavía tienen memoria de esto y todavía guardan rencor. Por esto es también que cuando llegan los españoles, culturas como Chachapoyas en la selva se van, mandan comitivas a Pizarro y se unen a ellos. ¿Por qué? Porque le guardaban rencor a los incas por algo que había pasado 50 años antes. Esto era que ellos habían sido conquistados. Obviamente no les gustó. Se unieron a los españoles y en rebelión general acabaron con el imperio incaico. Del mismo modo, en esta zona, pues, los Chimú habrían estado en guerra contra Chancay y contra Ichma. Y ellos habrían unido al, se hubieran unido al imperio incaico para irse a la guerra contra el poderoso reino Chimú que se encontraba al norte. Solos no hubieran podido. Fue con ayuda de los incas que los derrotaron. Y bueno, del mismo modo los incas se beneficiaron de la ayuda de los costeños para poder derrotar a los Chimú. Entonces, esos son los datos etnográficos que tenemos y que podemos inferir más o menos en base a las fuentes. Ahora, la correlación arqueológica nos dice que Chancay, como valle, es decir, la provincia de Huaral, no tiene una ocupación fuerte, no tiene una ocupación violenta de los incas. Es como una ciudad moderna, digamos, llegan y le ponen un edificio más. Y listo, los ocuparon los incas. Igualito con muchas ciudades Chancay. En la provincia de Huaral existen las ciudades como Lumbra. Hay una callanca que es un edificio administrativo incaico que es para poner al gobernante incaico y ya. No hay mayor diferencia, se cobran los tributos, bla, bla, bla. No es brutal, no es violenta, no es sangrienta la ocupación incaica. Pero ¿qué tenemos en la provincia vecina, en Huaura? Tenemos que los incas han llegado y han tapado el sitio arqueológico de Chancay, está completamente tapado. Sobre eso han construido el sitio arqueológico incaico, han construido la ciudad incaica. Igualito que cuando hicieron los españoles, que taparon el sitio de cómo se llama, por ejemplo, el Coricancha, el Cusco, etcétera. Estos sitios fueron tapados, el sitio de Lima, el Palacio de Gobierno, eso es lo que quería decir. El Palacio de Gobierno es exacta, está el peruano actual moderno, está exactamente en donde se encontraba el Palacio de Taulichusco, pero fue tapado y encima de eso construyeron. Igualito hicieron en muchas zonas. Eso es lo que hicieron los incas en Huaura. Por eso es que la correlación arqueológica nos dice de que en Huaura la ocupación incaica fue violenta, mientras que en Chancay no tanto. Esto se correlaciona con lo que mencionan las crónicas, de que Chancay sí se unió, pero Huaura no. ¿Y por qué Huaura no se unió? Dicen de que Huaura estaba regido por la mujer de la que les hablé, Chanquirhuanhuan. ¿Por qué esta mujer sentía afinidad por Chimú? Porque esta mujer era esposa de Minchancamán, que era el Siequich o rey de los Chimú. Entonces, obviamente, ella va a tener que apoyar a su marido, ni modo que se vaya a ir a la guerra en contra de su propia familia. Por esto es que Huaura se uniría a Chimú en la guerra. Y los incas, pues, tenían el apoyo de Chancay y de Ichma. Hay quienes mencionan también que el señorío de Coyique no estuvo a favor de la anexión al imperio incaico y se rebelaron. Y detrás de sus murallas no quisieron más que resistir y resistir. Ellos tenían unas murallas enormes que se decía que no podían pasar, una especie de Constantinopla acá en el cono norte de Lima. Estas murallas fueron casi impenetrables y realmente fueron derrotados por una argucia, por un ardid. Pues militarmente no fueron derrotados. Los incas
tienen como tres, cuatro casos similares en donde ellos ganan una guerra, pero no porque su ejército haya sido el mejor. En algunos casos la ganan por alguna argucia, por alguna treta, por alguna trampa que le tienden al enemigo. Entonces, esos son los datos que tenemos. Que Chancay, pues, como valle, se unió pacíficamente. Huaura, como valle, se resistió a la ocupación incaica y fueron destruidos. Digamos que era cultura Chancay, pero no estaban unificados, no era un solo estado. Esa es nuestra problemática. Ese es el problemita que tenemos con la cultura Chancay. Entonces, acá tengo una nueva presentación que habla sobre lo que es la cultura Chancay. Es corta, así que creo que podemos verla en este lado. Y si no, pues la presento porque ya es la última. Parece que no. Es como un resumen acerca de lo que es la cultura Chancay. Esto. Vamos a dejar de presentar para presentarles esta última diapositiva, este último video, que es una reseña ya final. En la costa norte central del Perú, durante el intermedio tardío, se desarrolló la cultura Chancay. Esta cultura tuvo como centro los valles de Chancay y Huaura, llegando su influencia hasta el valle del Chillón por el sur y hasta el valle de Supe por el norte. Esta sociedad ha sido investigada por diversos arqueólogos, quienes han excavado en sus principales sitios, como Lauri y Pisquillo Chico en el valle de Chancay, y sitios como Pampa de Ánimas en el valle de Huaura. Esta cultura destaca por su alfarería, especialmente por sus chinas, que fueron posiblemente cántaros ceremoniales. También destaca por sus cochimilcos, que según se dice eran espíritus protectores o alguna especie de amuleto. También destacan en su textilería, especialmente en la manufactura de gasas y tapices, que eran decorados con diversos colores, llegando incluso a dominar el color azul, cuyo tinte es muy difícil de obtener. En lo referente a la economía, destacan las frutas como el pacay y la lúcuma, además del cultivo de papas, camotes y zapallitos loches, entre otros. Por su cercanía al mar, también desarrollaron la pesca, tanto en balsas como en caballitos de totora, los cuales representan en su cerámica. Destaca el consumo de diversos animales marinos, como moluscos o peces como el lenguado. Bueno, esa fue la presentación del resumen de la cultura Chancay. Sería ya todo. Simplemente me queda decirles muchas gracias, ¿sí? Y bueno, si no les ha quedado algo claro, pues pasemos a las preguntas. Yo encantado de resolverlo, el tema que deseen. Cristian, ¿qué tal? Bueno, es excelente exposición. Nos has llevado, digamos, a conocer mucho más de la cultura Chancay. Te agradecemos por la exposición. Y bueno, justamente es un poco con el ánimo del año pasado que estábamos con lo de los panamericanos, ¿no? O sea, se habló mucho de los Cuchimilcos, ¿no? Y sobre todo, y algunos no sabían que estaba relacionado, ¿no? Entonces, pocos se dieron cuenta de que era una cultura cercana, justamente costeña, ¿no? Cerca a Lima, ¿no? Entonces, fue muy importante ahora que las seguimos sintiendo un poco de la cultura y los trabajos que vienen haciendo también de parte del municipio. Pero, ¿cómo ha quedado esto? Tú que has trabajado allá, o sea, ¿se tiene proyectado hacer, tiene iniciativas, hacer excavaciones, trabajo de recuperación en el sitio? No, ahorita, bueno, más con el COVID, no tienen realmente ningún tipo de propuesta para eso. También que los presupuestos no se pueden manejar porque legalmente los municipios están a cargo de la conservación más que todo y la intervención, eso es un poquito cara para los presupuestos que manejan los municipios distritales de esta zona. Los provinciales tal vez podrían hacer algún tipo de intervención. Pero no hay ningún plan ni nada de eso, y creo que en el contexto que vivimos no va a poder haber. Ah, bueno, mira, entonces vamos un poco con el tema de las preguntas que nos han hecho. En más relación a Joel Bazán, habla sobre las técnicas constructivas que se utilizaban, en la cultura Chancay. Ya, las técnicas constructivas eran precisamente de. Bueno, principalmente eran de adobes y lo que se conoce como adobones, que son tapiales, que son como pequeñas murallas chicas, como bloques grandes de adobe,
que se enlucen por ambos lados. Para el caso de los adobones o tapias, lo que se hacía era la técnica de paños murales, en algunos casos, que era como poner pequeños bloques. Imagínense que están poniendo pequeños trozos de adobes así gigantescos, y luego lo enluces y ya tienes un solo bloque. En otros casos se utilizaba una pared enorme, o sea, se hacía de la nada la pared completa, una sola tapia, un solo bloque de adobón. Es así como se manejaban las técnicas constructivas. Utilizaban más que todo los adobes, los recursos de la costa, porque, bueno, en la costa no llueve tanto, entonces no necesitaban usar la piedra. Claro, y una consulta, ¿y el enlucido tenía un color específico o...? En algunos casos el color era blanco, que como les dije, la cultura chancay tiene una particularidad de que casi todo lo tiñe de blanco o de crema, pero también habían tonalidades de amarillo. Y el amarillo en realidad es bastante común. Hasta acá en Lima, en la Huacamaranga, por ejemplo, hay enlucidos de amarillo. Sí, es como una pintura que se le pone encima de un tarrajeado de barro que se le hacía, por decirlo de algún modo. Justamente, María Elena pregunta sobre si se ha encontrado vestigios de cerámica inca en las excavaciones que se han hecho, ¿no? Por la influencia que tú mencionaste. No, sí, claro, la cerámica incaica, pues sí, se ha encontrado bastante. En algunos casos, incluso mencionan de que hay cerámica inca que ha sido influenciada, o sea, ha sido asimilada y del mismo modo influenciada por Chancay. Habría como una variación provincial de la cerámica inca, pero también se ha encontrado inca propio, y en el museo, por ejemplo, había un aríbalo pequeñito, era más o menos de este tamaño, que sería unos 30 centímetros de alto, 20 centímetros de alto, sí, bastante pequeño, pero era pues incaico, de la época incaica. Mira, Jesús Armando habla sobre, dice, si hay un similar entre la cultura chancay y la cultura ishima. No, sí, bastante. Lo que pasa es que son culturas que están tan cerca que se relacionan bastante, por decirlo de algún modo. Una particularidad que tienen los Ichma es que como eran aliados de los incas, como mencioné, se unieron a los incas, para la época del periodo incaico tienen una gran cantidad de espóndilus en sus entierros, pero por lo general los entierros Ichma y Chancay son bastante similares, la decoración también es bastante similar, bueno, la arquitectura no tanto porque en algunos casos Ichma reutiliza Lima y Lima utilizaba arquitectura de adobitos y los adobes chancay son más grandes. Entonces, por esos lados, particularidades, no, pero sí se relacionan bastante. Las tumbas de planta cuadrangular, los enfardelamientos, son muchas las relaciones que tienen. Otra pregunta está llegada justamente, dice, ¿por qué se considera que la cultura chancay solo llega hasta el fin del intermedio tardío, o sea, 1470? Después de Cristo, si la cultura material chancay se siguió desarrollando durante y posterior a la cultura inca. Ah, porque... No, eso es un convencionalismo realmente. Por ejemplo, se considera de que el Perú se independizó en 1821, cuando no fue así, sino que hasta 1824 no se consolidó la independencia y hasta la guerra hispano-sudamericana España no reconoció a Perú como independiente. Entonces, del mismo modo, Chancay hasta 1470, porque se anexan al Imperio Incaico, se unen a los incas y se convierten en una provincia. Entonces, independientes ya no son, pero su cultura sigue existiendo hasta el periodo incaico, incluso hasta la época colonial, hasta el siglo XVII, existe cultura chancay. Ah, correcto. Y no, bueno, y también César Casta habla sobre si, justamente la leyenda del origen, ¿cómo se determinó, de dónde viene la misma? Ah, ya. No, es lo que decía de la extirpación de idolatrías. Lo que pasa es que... la iglesia y la corona española establecieron leyes para proteger a los indígenas. Entonces, por ejemplo, a un indígena no lo podía coger la Inquisición porque él es indígena. O sea, él está en proceso de cristianización. No me vas a venir a querer quemarlo vivo porque no cree en Cristo si todavía no lo evangelizamos. Entonces, por estas cosas llegaban los extirpadores de idolatrías, que bueno, no eran precisamente muy amables con las creencias locales, pero tenían la particularidad de que tenían que registrarlas, y las registraban porque eso quedaba como constancia de su trabajo, como su informe final de su trabajo, ¿no? Entonces, ellos registraron esto, registraron incluso algunas ceremonias,
Ellos dicen, pues, no, esto de los huevos, por ejemplo, lo registraron ellos, pero aparte de esto, ellos vieron algunas ceremonias locales, así en vivo, como habían ceremonias incluso para si alguien nacía con el cabello crespo. Si alguien nacía con el cabello crespo, se hacía un ritual para que se le corte el cabello y crezca lacio, simplemente porque sí. Y este tipo de curiosidades o detallitos menores son registrados por los extirpadores de idolatría. Entonces, gracias a ellos se puede decir que tenemos este tipo de datos que han llegado a nosotros. Bueno, eso es cierto, porque mira, también me recuerdo, bueno, acá, ¿no? En Gorochiri, Francisco de Ávila, ¿no? Es uno de los exploradores de idolatría más conocidos, ¿no? Lo de Y dioses y justamente, hombres, pues. hablando de Gorochiri, y hace mención, también me pareció, o sea, un símil parecido, ¿no? Porque Pariacaca nace también de cinco huevos, ¿no? O sea, hay algo parecido, tal vez, ¿no? En eso, ¿no? Bueno, con la respuesta de Mario Martín, habla sobre el tema de la economía de la cultura Chancay, ¿no? O sea, ¿cuál fue el modo de producción que desarrollaron más ellos, ¿no? Para su subsistencia. Ya, bueno, si es para subsistencia como tal, pues es la agricultura y la pesca. Esos serían los principales para subsistencia. Pero mediante, por ejemplo, la producción alfarera, ellos pues podían intercambiar de una u otra zona. Incluso se menciona, no para la cultura Chancay, pero sí para el señorío de Huarco que quedaba en Cañete, que ellos se concentraron más en lo que es la ganadería y la pesca, y agarraban el pescado, lo secaban y lo comerciaban o lo intercambiaban por productos agrícolas. Entonces ellos no desarrollaron agricultura. Del mismo modo, Chancay desarrolló pues su agricultura, su pesca, y no desarrolló mucho de lo que es la ganadería, por ejemplo. A través de intercambio obtenía recursos de ese tipo. Entonces, su actividad económica principal para subsistencia sería pues la agricultura y la pesca. Pero actividad económica en general podría ser la alfarería, porque tú tienes un producto que puedes intercambiar con otros valles para obtener otros productos. Bueno, Cristian, yo sé, hay muchas más preguntas, pero bueno, ya estamos en la hora. Más bien te agradecemos por la exposición. Creo que ha sido brillante, ha sido una exposición interesante para conocer un poco de la cultura Chancay, que están Claro. cercana a nosotros, ¿no? Que podemos visitar en cualquier momento. Están cercana a nosotros, digo, podemos ir en cualquier momento a Chancay, está bien cercana a Sí. Lima. Claro, cuando pase todo esto de la cuarentena, podremos movilizarnos, podrían venir y todo, sería genial. Sí, bueno, Cristian, te agradecemos por todo. O sea, ¿tienes algunas últimas palabras para la gente, para el público? No, no, ninguna en particular. Lo único sería agradecerles por haber tenido la gentileza de invitarme. Y si tienen alguna otra consulta, pues podrían escribirme al correo o algo así. No, no tengo ningún problema con apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Cristian. Entonces, solamente para algunos nos están preguntando si este video, o sea, si se puede tener el video de la exposición. Justamente está colgado en la página de Facebook de Jaraya y también de Cultura 1 del museo. O sea, pueden ver ahí si quieren ver el video nuevo. Entonces, con sin más, nos pedimos que tengan buenas noches. Muchas gracias por su asistencia y ya estaremos viendo para la siguiente exposición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.